¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos amigos acá en Facebook, Instagram y YouTube. Confirmen por favor lo primero, el audio. ¿Cómo vamos? Amigos, el audio, confirmen el audio por favor. ¿Qué tal el audio? El audio. El audio. Si se escucha bien o cambio el micro, me avisan. Saludos por acá. Confirmen el audio, por favor. Audio, ok, seguro, ok. Mira que no se entrecorte, por favor. Mientras no se entrecorte, excelente. Ok, déjenme editar acá algo. Si ven acá arriba del video, arriba de la publicación, hay un link para que aparezca su nombre en los comentarios. Necesito que le den clic ahí a ese link y autoricen a la aplicación a que muestre su nombre y su foto. Ok, para eso es. Pero ya lo voy a quitar porque no me gusta cómo se ve. Listo. Listo, 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 listo. Vamos en vivo. Entonces, arrancar. Denme un segundito por acá. Esperemos 2, 3 minutitos. 3 minutitos. Mientras me dicen, por favor, desde dónde se conectan. Está entrecortado, me dice Emperatriz Flores. Confírenme si está entrecortado, por favor, o a ella le llega entrecortado. Confírenme, por favor, si está entrecortado. Audio, audio, probando, un dos, probando, probando, probando. Si se escucha bien, está entrecortado. Se escucha perfecto, dicen pilas, amigos, en Instagram, estamos en Facebook. Vamos a dar una clase, necesito mostrar pantalla, así que los veo allá, pilas. Yo te escucho perfecto, me dice Laura, Emperatriz, Ocaya está bien, soy de Cali. Audio excelente, entonces. Vamos al grano, amigos, para optimizar el tiempo. Ya saben, vamos directo al grano. ¿Ok? Directo al grano. Vamos a ver entonces si se escucha. Ok, perfecto. Está todo bien. Ok. Excelente, excelente, excelente. Saludos con todos. Por ahí estamos. Antes de empezar. Ok, bien pilas, excelente. Listo. Para los que estamos acá en Instagram, ya saben, pilas, en la bio está el link para ver la pantalla, ok, para poder ver la pantalla. Ok, bien, 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 bien. Listo, 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 listo. Hola, Germán. Está perfecto. Pilas, Daniel. Ahí está mi bro Daniel. Saludos, Daniel Gómez. Mi hermano también, Antonio HDZ, Antonio Hernández. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Exactamente a las 8 y 6. 5 minutos. Listo. Bueno, ahí van siguiendo, van a seguir llegando, pero mientras vamos a empezar, ¿ok? Me dicen. Ok, excelente el audio, está todo bien. Acá en Instagram también hay personas, estamos en Facebook. Listo, vamos directo al grano y con la info, amigos. No se preocupen que aquí no se les va a vender nada en este momento. Solo les voy a compartir información, voy a compartirle unas herramientas gratis. Son antiguas, no son nuevas. Las utilizábamos antes, yo ya les voy a explicar cómo. Y ahora. Les voy a explicar también cómo las estoy adaptando acá a lo que hacemos marketing de afiliados con Hotmart y Facebook. ¿Okay? No, me está ayudando muchísimo a los alumnos también. Entonces, quise no dejarla solo para los alumnos de conocimiento, sino sacar para la comunidad, ¿okay? Para la comunidad pilas. ¿Okay? Aquí estamos entonces. Más que todo por eso. Listo. Ok, antes de empezar. Quiero darles un pequeño paréntesis de cómo lo utilizaba o qué hacía yo antes con ella, ¿ok?
Antes de trabajar con el, bueno, yo llevo más de 12 años con el marketing de afiliados, pero antes de trabajar con Hotmart, hace 3 años que entré a Hotmart prácticamente, yo ya hacía marketing de afiliados con Clickbank, ¿ok? Con Clickbank y otras plataformas más, ¿ok? Ya hacía, sin necesidad de pagar publicidad paga, sino que mi fuerte era posicionar webs, posicionar blogs en Google, ¿ok? La gente buscaba una palabra clave y ahí aparecían mis blogs. Primeros, en primer lugar, donde yo vendía los productos de esas plataformas, ¿ok? La gente buscaba, por ejemplo, cómo curar la diabetes y aparecía mi producto ahí en primer lugar y ahí estaba mi blog, la gente entraba y como era un público ya más calificado, que es un público que ya las personas están buscando cómo curar tal, cómo educar a mi perro, cómo hacer esto y lo otro, ya la gente está buscando eso, no es como en Facebook que nosotros le ponemos a las personas el anuncio enfrente, ¿ok? En Google ya están buscando a las personas cómo hacer tal cosa o lo que sea, ¿ok? Entonces, ahí aparecían mis blogs y ahí yo aprovechaba y con mis blogs vendía, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros, yo aprendí a manejar ahí muchas herramientas como Google Analytics, otra que les voy a mostrar ahora, y dos que les voy a mostrar ahora y una infinidad de herramientas que utilizábamos, porque en ese momento sí era la cosa más manual. Hay que estar ahí en tu blog posicionando, ver qué puedes servir, qué puedes hacer para tener más visitas en tu sitio web. Entonces, se buscaba la manera de optimizar tu landing page, no, tu sitio web, mejor dicho, tu sitio web para llevar más visitas, ¿ok? Y sacarle el máximo provecho a esas visitas, ¿ok? Listo. Entonces, muchos de mis ex alumnos de SEO, de posicionamiento web, ya la conocen. Yo con ellos se las mostré, igual ya la conocíamos en foros y todo. Y la utilizamos. ¿Ok? Pero ahora comencé a usarla un poco acá. Les voy a dar ideas también de cómo la deben usar, no solo mostrarles, cómo deben utilizarla para que ustedes encuentren nichos específicos, por ejemplo, en Facebook, donde no estén compitiendo con nadie, ¿ok? Estén ahí ustedes solos mostrando sus anuncios, siguiendo ciertos pasos, ¿ok? Listo, saludos, me dice Homer, Gregory, mi bro, por ahí estamos, Fabián, acá en Instagram también saludos. Saludos con los que estamos en Instagram, ¿ok? Listo. Vamos entonces directo al grano en cuál es la primera herramienta que les quiero compartir, cómo utilizarla. Cómo sacarle el máximo provecho. ¿Okay? La primera se llama, ya la venimos utilizando con los alumnos pilas, ya hace 2 semanas creo aprox, que se las recomendé por los motivos que les voy a decir ya más adelante. ¿Okay? Es una herramienta que te traquea las visitas que están en tu sitio web, que llegan a tu sitio web. ¿Okay? Para esto sí existe también Google Analytics, lógicamente, pero Google Analytics es más profesional, más metódica, más detallista, un poquito más hasta complicadita, ¿ok? Si nosotros somos afiliados y trabajamos en esto a full, solo nos dedicamos a vender, si no funciona uno, probamos otro, probamos varios a la semana al mismo tiempo, etcétera, más les va a servir la herramienta que les voy a recomendar, ya que solo instalas un código ahí, listo, ¿ok? Y ves lo necesario, no necesitas analizar tanta cosa, porque si no te funciona, imagínate asociar el sitio, después quitarlo, un poco de cosas. Acá simplemente quitas ese código, ese plugin, listo, y ya empiezas otro y armas igual todo el ecosistema sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, la primera que estamos utilizando y nos va de pelo, se dice por acá, nos va de maravilla, se llama StatCounter. La vieja y querida herramienta StatCounter la vengo utilizando ya 12 años aproximadamente, sí, 12 años, desde que hacía SEO y posicionamiento. ¿Ok? ¿Qué hace? Esta herramienta es una página, no es un software, nada. Tiene un plugin también, o si no, usas un código que ellos te dan, lo instalas en tu web. No es lo mismo que Hotjar, ojo. ¿Okay? Lo que hace es, ya la vamos a ver, es mostrarte las visitas que tienes en tu web en el día, en la semana, en el transcurso que tú quieras, pero tiene otras particularidades más brutales. Te dice, por ejemplo, de dónde vinieron tus visitas. Te dicen si dieron clic en algún enlace. O sea, no es que te muestre a la persona ahí como Hotjar, pero te dice qué link, qué enlace tuvo un clic, ¿ok? Un link de salida, se dice, ¿ok?
Te dice qué enlace las personas dieron clic. Por ejemplo, si tú tienes un enlace con un SRC marcado, ahí te va a salir el enlace. ¿Ok? Te va a salir el enlace para que tú sepas qué enlace tuvo el clic. ¿Ok? Te va a salir de dónde, de qué país, de qué ciudad específica, de qué IP específica. No necesitamos saber de qué IP, pero para que sepas de dónde específicamente le dieron clic a tu link de afiliado, a tu landing, etc. Te va a mostrar la cantidad de visitas. Te va a mostrar, ¿qué más? Ya vamos a ver. Listo, vamos a compartir la pantalla. Entonces, se acabó el preámbulo. Vamos a compartir la pantalla y a mostrarles la primera herramienta. Pilas a los que están en Instagram. Ya saben, acá en Facebook estoy compartiendo la pantalla. Vamos a compartir entonces. Ocom, share. Share screen. Listo. Share screen. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí están viendo, yo me veo chiquito, siempre pregunto esto porque a veces se me pasa. ¿Ok? A veces se me pasa. Me llegó una venta hace media hora y no aparece mi VM. Regresando a StatCounter, puede verificar que viene de un equipo iOS. Excelente, Luis Condenso. No te me adelantes, hermano. Tú eres alumno Pilas. Este es alumno Pilas, ya sabe, y la herramienta le está sacando el jugo. Con esto nosotros vamos a... Ya van a ver todo el poder que tiene esto de aquí. ¿Ok? Ya va a poder. Ya van a ver. Ya vamos a ver. Entonces, ahí se ve mi pantalla, ¿no? Listo. Ahí se ve la pantalla. Vamos a ver esto de acá. Tenemos ahora, después de lo del iOS 14, lógicamente, tú has de notar que muchas ventas no te rastrea... déjame sacar la pantalla antes. No te rastrea Facebook. Muchas ventas no nos está rastreando Facebook. Ok, vamos a compartir esto. Ahí se ve. A ver. Sí, ahí se ve. Listo. Muchas herramientas, muchas visitas, muchas compras, muchos pagos iniciados no nos rastrea Facebook. Ok. Entonces, cuando no marca Facebook esas ventas, es un dolor de cabeza. Muchas veces me preguntan en los grupos, en mi chat de alumnos, no me marcó Facebook la venta, no me marcó. Ok. Ya saben, después del iOS 14, muchísimas personas pidieron no ser rastreadas, traqueadas, como le quieran decir. Todas las personas que tienen, la mayoría, el 95% de las personas que tienen el iOS 14, pidió no ser rastreada. Entonces, Facebook no tiene manera de saber, entonces, de dónde provino tu venta, tu clic en el enlace, etcétera. Déjenme ver mientras les explico, porque no me veo. Ok, entonces, con esto... Cuando las personas llegan a tu sitio web, hacen alguna compra o algún movimiento ahí, Facebook no tiene manera de rastrearlo. Pero como tú tienes el código de la herramienta que te voy a mostrar, StatCounter, ¿ok? La herramienta te va a decir de qué dispositivo vino, si dieron clic en un enlace, etc. Entonces, nos vamos para la herramienta. ¿Listo? Vamos. Un vasito de agua. Listo, aquí estamos, amigos. Se llama StatCounter. Como están acá, ustedes van en Google, ponen aquí. Ve, me acabo de llegar una ventita. Déjenme hacer capture. Ahí está, para mostrárselas ahí. Ahí es el capture en Instagram. Van a Google y ponen ahí StatCounter, ¿ok? StatCounter. Listo, y esta es la herramienta. Pilas con esto porque muchas veces incluso yo tenía problemas. Acá, a ver si se está viendo la pantalla porque siempre, disculpen que siempre pregunto lo mismo, pero que a veces hablo y cuando no se ve la pantalla me preocupo. Entonces, voy a confirmar solo si se ve la pantalla y regreso. A ver, no se estaba viendo, ¿no? ¿Sí se estaba viendo? No. Listo, ahí. Ahí. Ay, casi me iba de largo, por la costumbre de preguntar entonces si se ve o no se ve. Listo. Ahí estamos aquí entonces. Ponen en Google StatCounter y pilas que la mayoría va a dar clic aquí y no va a encontrar. Miren que aquí dice GS StatCounter, ¿ok? Esta no es. Es acá. Tienen que ver que diga es.statcounter. Ok, pilas. http://es.statcounter. Esta es. No se vayan ahorita,
tengan anotada, porque si se van, se van a perder las explicaciones que les voy a dar muy, muy buenas de esta herramienta. Entonces, pila con eso, ténganla pendiente. ¿Listo? Ahora vámonos entonces a la herramienta, ahora sí. Esta es la herramienta. Cuando ustedes entran, se registran, registran un nuevo proyecto. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Ahí está la herramienta. Les va a aparecer crear un nuevo proyecto. ¿Ok? Esta herramienta, ustedes pueden ir al repositorio de WordPress en su blog y buscan StatCounter. Ahí les aparece el plugin. Ustedes instalan el plugin. Y aquí la herramienta, cuando ustedes crean recién la cuenta, les va a enviar un código. Ese código ustedes lo ponen en su sitio web. Es súper fácil solo de seguir los pasos, súper intuitivo. No se preocupen, súper intuitivo. Si tienen algún inconveniente, me escriben ahí en el grupo de Facebook o en mi Instagram y yo les respondo a lo mejor en qué están fallando. ¿Ok? Listo. Van a WordPress en plugins, descargan la herramienta, no la herramienta, descargan el plugin StatCounter, lo instalan y ahí les va a decir que agreguen un ID y este ID se lo da la herramienta de acá cuando crean la cuenta. Así de fácil, nada más y lo pegan allá. ¿Listo? Una vez que agreguen, creen su cuenta, les va a decir que agreguen un proyecto, ¿ok? Y aquí les dice Add New Project. Y aquí ustedes ponen la URL de su sitio web, ¿ok? El nombre con el que quiera que aparezca su sitio web, nada más, Add Project. ¿Listo? Y ya aparece su sitio web aquí y ya está enlazado a StatCounter. O sea, cada visita que va a llegar a su sitio web, StatCounter las va a revisar. Por ejemplo, el día de hoy, este de aquí me está llevando 682 visitas. Vamos a ver, vamos a desglosar las pilas. Si le damos clic aquí en la herramienta, a mí me desglosa así. ¿Ok? Como pueden ver aquí, este dice, el cuadrado azul dice visitas únicas. O sea, que las visitas únicas que yo he recibido son estas de aquí, 683. ¿Ok? Page view es el color verde. Esta de acá, page view, ¿qué quiere decir? Páginas vistas. Eso quiere decir, han llegado 683 personas, de las cuales 793 han hecho page view. O sea, no quiere decir page view el mismo evento de Facebook. Quiere decir que las personas han navegado en tu sitio. Por eso, si tú tienes un blog o una sola landing page, como página, las personas van a tu home, a tu URL principal, si no sabes lo que es home o URL principal. Porque miren la diferencia, que yo tengo 683, pero han visto 793 personas, otras, o sea, han llegado a mis sitios 683 personas, de las cuales visitaron otras páginas de mi sitio, para explicarlo un poquito más morocho, se podría decir. O sea, 100 personas acá, 683, sí, un poquito más de 100 personas visitaron otras páginas que yo tengo en mi sitio web. Pueden haber ido al home, porque yo no tengo muchas páginas en este dominio. Pueden haber ido al home, a mi URL principal, ¿ok? O pueden haber visitado otras páginas. Por eso es importante que cuando ustedes tengan una landing page, pónganla en el home o si la van a poner como página, en el home pongan algo relacionado a lo que venden. Porque las personas, como pueden ver aquí, miren, van y navegan en su sitio. Sacan la URL y se quedan con la URL principal para ver qué más tienen en su sitio. A ver si es relacionado, si no es relacionado, si es cualquier cosa. Pero como pueden ver, aquí hay una diferencia grandota, ¿ok? De más de 100 personas que navegaron en el sitio web. ¿Ok? Listo. Entonces, este de acá, por ejemplo, el color amarillo mostaza, dice visitas recurrentes. Miren, quiere decir que la misma persona el día de hoy ha venido otra vez a tu sitio web. En este caso, 76 personas. Yo esto de acá estoy seguro y lo asimilo con mi campaña de remarketing. ¿Okay? Entonces, ya vayan dando forma a esto. Entonces, si varias personas llegan nuevamente a tu sitio web, ya puede ser por tu campaña de remarketing o otra. Si te aparece, bueno, muchas veces sin hacer remarketing, Facebook sigue mostrando el anuncio a otras personas. Por eso, a veces también, ojo, no siempre, no vayan a tomarlo literal, no siempre es bueno, no es malo tampoco hacer remarketing, pero a veces te puedes ahorrar un dinero al hacer remarketing cuando recién empiezas. Por eso yo no hago cuando recién empiezo o les digo a mis alumnos cuando están creando campañas recién de $3 cada conjunto y tienen pocos pagos iniciados, no hagan remarketing. ¿Por qué? Porque Facebook igual le sigue mostrando el anuncio a esas personas. Entonces, no tires el dinero ahí.
Manda el remarketing ya a tope, ya cuando ya estamos enviando cierta cantidad de visitas, de pagos iniciados, ¿ok? Ahí envía el remarketing a tope, ¿ok? No pierdas dinero de entrada tampoco, a menos que vayas a meter un dólar, igual no va a rodar mucho, no va a tener mucho alcance. Pero Facebook igual te hace el remarketing solito, no te estreses al inicio, siempre te manda el remarketing solito. Pero ya cuando tienes una campaña enviando, por ejemplo, aquí yo estoy enviando 683, ayer envié 800 personas, si le envío un poco de remarketing y solo se lo estoy enviando los de pagos iniciados, entonces ayer, por ejemplo, llegó 84 personas que ya han visto mi landing page, han vuelto a visitar mi landing page y estoy seguro que es por la de remarketing, ¿ok? Entonces, ojo con eso, espero hasta ahí nomás que vean el potencial. Tiene muchas más cosas que ya vamos a ver, ya vamos a desmenuzar para que vean todo el poder que tiene esta herramienta, ¿ok? ¿Listo? 683, acá, aquí están los colores. Páginas vistas, visitas únicas y visitas recurrentes. Listo, hasta ahí, acá no quiero dejar a nadie con dudas. Voy a responder unas dos o tres preguntas y vuelvo porque tampoco quiero estar distraído respondiendo preguntas. Quiero concentrarme que la clase quede compacta, completa, ¿listo? O mejor, tengan anotadas las preguntas y vamos a desmenuzar. Cada vez que yo voy hablando y ustedes tengan una duda, ténganla anotada. Cosa que termino de presentarles esta herramienta, voy a responderles preguntas y después pasamos a la siguiente herramienta. Vamos a hacerlo rapidito para hacerlo, tratar de hacerlo en una hora para no aburrirlos, ¿ok? Entonces voy a seguir avanzando. Pilas, tomen nota mientras tengan en su, ahí al lado un papel y pluma. Ya saben que conmigo papel y pluma, cualquier pepa de oro sale por acá. Entonces, pilas. Pasar rapidito por SpinJour, a ver si se ve la pantalla nada más. Listo, sí se ve. Vamos a ver. ¿Se puede desglosar por landing? Acabé de ver un comentario. Por supuesto que sí. Puedes hacerlo por URL, se hace aquí, ¿ok? Por URL, pero la herramienta te va a mostrar, ya vamos a ver proyectos acá. La herramienta te va a decir, por ejemplo, acá tengo otro sitio web pequeño. No puedes ponerlo específicamente por landing, pero la herramienta te va a decir qué página visitaron tus visitantes, ¿ok? ¿Qué páginas específicas visitaron tus visitantes? Entonces, si estás promocionando un producto, pero en ese producto tienes varias páginas, lógicamente vas a tener aquí muchas visitas de la página que estás promocionando, ¿no? Entonces, ya vienes aquí a tu herramienta, ahora vamos por la parte de acá, te vas acá a la izquierda y dice recorrido de los visitantes. Si les aparece en inglés, no se preocupen, yo le doy clic derecho, traducir y funciona brutal. Entonces, ¿ok? Vamos a ver primero esta, actividad de los visitantes, ¿ok? Actividad de los visitantes, ¿qué nos muestra aquí? Esto es, amigos, brutal. Presten atención, ¿ok? Miren lo que hay aquí primero. Te dice la herramienta desde dónde, desde qué dispositivo llegaron a tu landing page, ¿ok? Por ejemplo, acá me dice que vino desde un Samsung Galaxy J7, imagínate, hasta la marca del dispositivo, Samsung Galaxy J7, ¿ok? Desde Chrome, de Chrome, del navegador de Chrome, desde el móvil, ¿ok? Visita del móvil, ¿ok? Me dice la operadora telefónica, Telecentro, vino desde Argentina esta visita y a la página que fueron fue a esta página de acá, Estrías, en los Océanos, en Tenerife, etc. Bueno, esta página de acá, ¿ok? Vino desde google.com, como pueden ver, ¿ok? Todo eso les va a mostrar a ustedes qué les va a aparecer si están haciendo Facebook Ads. Aquí les va a aparecer que sus visitas llegaron desde Facebook y fueron a su landing page de decoración de globos. ¿Ok? Aquí les va a aparecer. Y vinieron desde un Samsung Galaxy J7. ¿Ok? Mira, acá vino desde Chrome también. ¿Ok? Miren. Y fueron a esta otra página y vino desde España. Acá vino desde Buenos Aires. La ciudad y el país te dice, mira, Buenos Aires, Argentina, Madrid, España. Ojo. Y así, miren, esta, y ya les voy a explicar este punto muy, muy, muy importante, ¿ok? Esta vino desde un iPhone, dispositivo iPhone, ¿ok? Y fueron a estas páginas de acá. Si la persona le dijo a iPhone que no quiere ser rastreada, ni que Facebook lo traquee, ni que ninguna herramienta lo traquee, Facebook no va a tener control y no va a marcar eso, ¿ok? Pero
Por ejemplo, tú tienes una venta, tú te suena el cachín, vas a ver y Facebook no te la marcó, miras la hora y te vienes acá, ¿ok? Te vienes acá y ya más acá abajo sale la hora exacta también, ya voy a pasar allá a la hora. Acá está la hora, mira, acá está la hora. Sale la hora y tú ya ves, si hay un enlace de salida acá, como vamos a ver por acá, déjame ver. En este tengo AdSense, no tengo publicidad, entonces pocos links de salida y casi no le doy actividad a este blog, lo cogí de ejemplo. Por aquí tiene que haber un enlace de salida. ¿Qué quiere decir un enlace de salida? Que las personas dieron clic en un enlace que yo tengo en mi sitio web. ¿Ok? Aquí tengo muy pocos enlaces. Vamos a buscar uno. Por ahí tiene que haber uno. Tú, 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 tú. Tiene que estar en otra pestaña. Ya vamos a ver, pero por aquí tiene que aparecer. Seguiremos avanzando y ya les voy a explicar ese asunto, ¿ok? Si la persona, miren, aquí tengo visitas de iPhone, 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 iPhone. Ustedes vienen, miran la hora y ven que este dispositivo iPhone tuvo justamente un clic en un link suyo. El link viene a ser su hot link, lógicamente, ¿no? Aquí les va a salir incluso su hot link. Aquí les marca su hot link si tiene acortador, si tiene acortador, si tiene SRC. Si tiene Hibillet, aquí exactamente les va a aparecer el link donde dieron clic. Si tiene SRC, le va a salir botón 1, botón 2, todo. Aquí le va a salir su link exacto donde dieron clic. Y ven que es iPhone, entonces bingo, ese de ahí no se las va a marcar. Ya saben que no se las marcó Facebook, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Ahora tienen que hacer ustedes como hacen ya las agencias grandes en Estados Unidos, en otros lados. No fijarse tanto en el ROAS tan a detalle. Ok, sino ya a modo general, ver cuánto inviertes en el día en Facebook y te vas a tu Hotmart a ver cuánto ganaste. Yo ayer tuve como 7 visitas no marcadas, 7 creo, sí, hoy día llevo 3 que no me marcó. Entonces, voy a Hotmart, a Facebook, gasté $200, voy a Hotmart, gané 450. Y ahí está mi cuadro, no me complico, no me estreso, si me marca, no me marca. El problema aquí es que Facebook va a demorar más en optimizar porque no te está marcando las ventas, no está aprendiendo o está aprendiendo más lento porque hay ventas que no te va a marcar. Lógicamente, no todas las ventas vienen de iPhone, ¿no? La mayoría viene de Android, de los otros lados. Entonces, las que no vienen de iPhone y no se marcan, lógicamente el Pixel no va a aprender y se va a demorar un poco más en aprender. Pero si tú tienes el control de dónde vienen, sabes si mantienes o sabes si apagas. ¿Ok? Entonces, eso es brutal. Aquí te va a marcar todo esto, de dónde vienen, de qué dispositivo, todo, todo. Eso es realmente una joya esto de acá. Otro punto, pilas, tomen nota. Muchos tienen problemas ahora con los clics versus visitas y ven su costo por visita altísimo por esa diferencia que tienen de clics versus visitas. ¿Ok? Ya vieron el video que hicimos acá de optimización de landing, que estuvo brutal. Ya tienen su landing a tope, a 98, lo que sea, carga en 2, 3 segundos. Pero así, ustedes se fijan que tienen, por ejemplo, en Facebook, 200 visitas, ¿ok? Y 200 clic en el enlace, perdón, y ven que tienen, qué sé yo, 100 visitas, ¿ok? 200 clic en el enlace y 100 visitas. Entonces, esa diferencia hace que sus costos por visita se eleve. Pero no es que tienen 100 visitas. Lo que pasa es que hay visitas que son de iPhone y esas visitas no te las traquea Facebook. Entonces, tú vienes acá y si ves que en Facebook tienes 200 clics en el enlace y acá tienes 190 clics en el enlace, entonces no tienes problema. El problema es que Facebook no te la estás traqueando. No es tu velocidad de tu landing. No es problema de carga, no es problema de nada. El problema es que Facebook no traquea, son visitas de iPhone y la persona le dio para no ser traqueada. Ese es el problema, no te enfermes mucho de que es por la velocidad. Si ya has verificado que tu landing carga bien, es por eso. ¿Ok? Entonces, vas, comparas allá y vienes y comparas acá. ¿Ok? Pilas, entonces, hasta ahí. Vamos a ver si hay comentarios, 2 minutitos. Tú, 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 tú. Ah, no, bien, bien, bien. Ya no comenten, no comenten. Ahí los veo concentrados. Cero, cero preguntas. Muy bien. No comenten todavía porque me voy a saltar después la pregunta. Sigamos prestando atención. Lo que hemos visto está brutal. Entonces, sabemos desde qué dispositivo nos vienen las ventas, si es Android, si es un celular, la marca incluso del celular que no nos interesa, pero para que vean lo específica que es la herramienta. ¿Ok?
Y nos vemos entonces acá la cantidad de visitas recurrentes, que es el color de acá, visitas recurrentes y las páginas vistas. ¿Listo? Actividad del visitante, ya vimos. Acá está. Ahora vamos a ver el recorrido de los visitantes. El recorrido de los visitantes quiere decir qué páginas visitó, qué página, vamos a ver otra aquí, qué página visitó el visitante en tu proyecto, ¿ok? ¿Qué página visitó? Si tienes varias landing, vas a saber qué página específica visitó tu visitante. Por ejemplo, esta no es una landing page como tal, es un blog que yo tengo por ahí abandonado. Para esta muestra les quise decir, por ejemplo, acá dice que no detectó de poner, por ejemplo, cuando dice no refreshing, viene la mayoría de un enlace compartido a algún foro o algo así, ¿ok? Pero la mayoría viene de Google, aquí no me he marcado varias, no me he marcado, Google, Bing, Google, etcétera, ¿ok? Te dice específicamente a qué página, en qué página ha estado tu visitante. Por ejemplo, mira, aquí, si tienes un producto de decoración de globos acá, y si acá te aparece tu home, quiere decir que la persona salió de acá y fue a otra página tuya, ¿ok? Si aparece solo una, estuvo ahí. Si aparece una y tu link acá abajo, quiere decir que la persona visitó tu página. Vamos a buscar un link saliente. Visitó tu página y de ahí salió y se fue a otra página interna tuya, ¿ok? Por ejemplo, aquí un visitante vino a mi sitio web desde Bing, no desde Google, vino en este caso desde Bing. Ustedes no se preocupen que les aparezca no referring, ¿ok? Lo que pasa es que mi sitio web no solamente vienen desde Google, vienen desde plataformas que, de todos lados, vienen de RSS, de blogs, de foros, etc. Entonces, por eso salen muchas no referring. Pero a ustedes les va a aparecer, lógicamente, si hacen SEO, si su landing aparece en Google, les va a aparecer Google y les va a aparecer acá Facebook. La mayoría les va a aparecer Facebook, así que no se preocupen, siempre les va a aparecer. Visitó mi página web y dio clic en un anuncio que yo tengo en mi página web, ¿ok? Aquí les va a aparecer a ustedes, por ejemplo, Facebook Ads. La persona vino de Facebook, visitó esta landing tuya y acá aparece tu link de afiliado, ¿ok? Aparece tu link de afiliado completo con el Hibillet, con el SRC, etcétera. Aparece completo. Tú vas a saber específicamente en qué botón la persona dio clic, ¿ok? Listo. Entonces, así van a ver ustedes el reporte en su panel cuando entran. Facebook, link de afiliado y acá les va a aparecer el link donde dieron clic las personas. ¿Ok? Y este es el recorrido de los visitantes. Ya vamos a ver qué más puede hacer esta herramienta. Es brutal. Mira, aquí está otro link saliente. En este caso fueron esta página de acá, esta página de acá, a esta página de acá y así. ¿Listo? Hasta ahí. Perfecto, entonces aquí visitas el iOS 14, iPhone, bueno, ahí, listo, vámonos a ver acá qué más hace. PageView Activity, ¿ok? Actividad de las páginas que visitaron, ¿ok? Las páginas, si llegaron a tu sitio web, por ejemplo, a tu landing page de Globo, acá tú vas a ver si también se fueron a tu landing page de decoración de uñas, por ejemplo. Entonces aquí te va a aparecer, por ejemplo, esta persona vino tu landing y de ahí se fue a otra landing tuya. ¿Sí ves? ¿Sí ven? Perdón. Aquí vinieron una landing de aquí y de mi landing de aquí vieron una pestaña por ahí con otra URL y se fueron a esta otra URL. O simplemente ellos mismos buscaron dentro de otro sitio web cómo está estructurado tu blog, tu landing y vieron si tienes otras páginas. Aquí te va a mostrar y te muestra lógicamente de nuevo la hora exacta, incluso los segundos, si pueden ver acá arriba, los segundos. El dispositivo, estos que vienen desde la pantalla, desde el escritorio, ¿ok? Los países, miren la ciudad, ¿ok? Aquí te va a aparecer entonces todas las páginas que visitaron. Si estás promocionando uno, dos, tres productos, acá te va a aparecer si esa persona también visitó los otros productos. Por eso a veces es bueno también tener un solo blog, blog tipo catálogo. Y ahí poner solo productos, por ejemplo, de un solo nicho, ¿ok? De un solo nicho. Cosa que las personas, como vieron la diferencia que tengo ahora, 100 personas visitaron otras páginas de mi sitio web. Por ejemplo, si yo tengo productos de decoración de globos, vuelvo, se me ocurre siempre, decoración de globos,
Y si en otras páginas del mismo blog tengo decoración de fiestas infantiles, cómo hacer desayunos sorpresas, lo que sea, todo está relacionado. La persona te puede comprar uno y más adelante te pueda comprar otro, ¿ok? Porque va a visitar tus otras páginas, ¿ok? Va a visitar tus otras páginas. Entonces aquí puedes ver todo eso. Keyword Activity no les recomiendo y tampoco les interesa a ustedes porque ustedes no, las personas no les va a llegar por palabras claves a su sitio web, ¿ok? Por todas estas palabras claves, la gente escribe estas palabras claves en Google y ahí aparece mi sitio web y entran, ¿ok? A ustedes no porque sus visitantes van a llegar desde Facebook, ¿ok? Y esta de acá tampoco lo utilizamos. Esta de acá tampoco porque no estamos dando nada para descargar. Y acá pilas con lo que vienen, con los dos puntos más brutales de esto. Actividad de enlace de salida. Aquí van a aparecer todos los links a los que le dieron clics en los visitantes. Ok, aquí van a aparecer, ¿qué quiere decir entonces? Que van a aparecer sus links de afiliados aquí. Ustedes van a ver la fecha, la hora y el segundo exacto y el link exacto donde la persona dio clic. Si ustedes lo tienen marcado, vuelvo, repito, con SRC, con algún iBillet, lo que sea, ustedes van a ver aquí entonces cuál link recibió ese clic. ¿Ok? Ya les voy a enseñar también otra cosa que podemos hacer con esto. ¿Ok? Ya les voy a mostrar. Entonces aquí vamos a ver eso de aquí. Todos los links salientes por día. Por ejemplo, hoy día tuve dos links salientes. Ayer tres, cuatro. Ustedes van a aparecer 10, 20, 30. La cantidad de veces que las personas dieron clic aquí. ¿Ok? Listo. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? Ok, muy bien. Hay 300 personas activas acá en Facebook. Listo. Vamos hasta ahí bien. Ahora saben lo brutal. Ya les voy a decir lo brutal que podemos hacer con esto. Vamos despacio, tranquilo. Los veo atentos. Los veo atentos muy bien. Me gusta la acogida que ha tenido. 300 personas conectadas y recién anuncié esto hoy. Así que eso es brutal. Listo. Visitas. El mapa de las visitas, ¿ok? ¿De qué país? Esto también es otra barbaridad. Ya les mostré que lo puedes ver allá, de qué país, pero acá lo tienes así en mapa, ¿ok? Y ya les voy a explicar cómo sacarle jugo a esto, ¿ok? Estamos ahí. Mira la mayoría de mis visitas por acá. Acá tengo por acá, no tengo por acá, no tengo por acá. Entonces, listo. Acá está también reporte, reporte general. Te va a aparecer, vamos a darle clic. Ahí está el reporte general de cuántas, por ejemplo, México, 29%, dónde tiene más visitas, de qué país, España, Estados Unidos. Ver el reporte completo, ahí está. México, tú, 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 tú. Ahora, pilas. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Vamos a ver si la gente está pilas. Quiero, antes de avanzar, amigos, por favor, si te gusta esta info, dale un like en este momento y compártela así sea en tu perfil, en cualquier grupo que estés. Se me traba la lengua muchas veces. Y continuamos, pero voy a esperar 2 a 3 minutos. Necesito que den like y que compartan esta info ahorita mismo. Pero voy a esperar uno, hay 300 personas, voy a esperar 3, 70, 70 compartidos, mínimo 70, ¿ok? Esto necesitan conocerla mucho más personas. Esto era exclusivo para mis alumnos, pilas. Les dije que esta info no se podía quedar solo en pilas, que la iba a compartir y así que le saquen el provecho también mientras ellos, porque muchos tenemos problemas con visitas versus clics, con muchas cosas que no nos están marcando Facebook. Entonces necesitaba compartir esta info por afuera. ¿Ok? Si la valoran, entonces necesito por favor que me den su like por ahí. ¿Ok? Y compartan, es importante. Lo primero es importantísimo que compartan, así sea en su perfil o en grupos o donde sea que estén. Compartan esta info, vamos a revisar acá entonces en Facebook si se está compartiendo la info. ¿Listo? Exacto, como ya nos está mostrando el desglose Facebook, con esto vamos a hacer maravillas. Listo, vamos a ver entonces si están compartiendo antes de comenzar. No voy a comenzar hasta que por lo menos tenga unas 70 compartidas. ¿Listo? ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas vamos? Una. Ah, no, vamos a actualizar esto. No creo. No creo, amigos. Esta info tienen que conocerla muchas más personas. Porfa, compartamos. Vamos. Vamos para continuar, para que quede el recurso completo. 12 compartidas nomás. Vamos. 50 mínimo. 50. 50 para empezar. Nos vamos con todo. ¿Cómo no se puede? Aquí tengo 12 compartidas.
A lo mejor no estás en el grupo, bro. Estás en la fanpage. ¿O dónde estás? A ver. ¿Están en la fanpage? ¿No están en el grupo? Pero acá tengo 12 compartidas. Tiene que ser por los de la fanpage. Ahí les dejo a los que no les ha compartido. Les voy a dejar. Vayan al grupo. Desde el grupo sí pueden compartirlo, a menos que no estén activos. ¿Ok? Listo. Ahí les dejé el comentario. Aquí en. Les dejé un comentario. ¿Sí? Ah, pero es el link de mi fanpage. Ok. Listo. Pero los que están en Facebook, en mi grupo, porfa, ahí compartan. Listo. Vamos a empezar. Vamos a seguir. Vamos a ver cuántas compartidas tenemos y seguimos mientras. Listo. Esto tranquilamente nadie se lo va a enseñar afuera. Ya ahorita sí todo el mundo va a empezar ya a mostrar después de que uno muestra. Muchas personas. Ahí están. 36 compartidas. Muy bien. Faltan apenas 15 para llegar a las 50. Y seguimos. Mientras voy a responder unas preguntas, pero necesito que por favor. ¿Está en el grupo? ¿No lo puedes compartir? Ahí aparece el botón de compartir, bro. Bro Gregory, hay muchos en el grupo compartiendo. Llevan 36 compartidas. Raro que no puedas compartir. Listo. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué no permite? Sí, muchos. A todos, la mayoría sí les permite 52 compartidas. Excelente, esto está brutal. Esto está muy bueno. Muy buena acogida. Entonces, seguimos, amigos. Se lo merecen ustedes. Todo el mundo se merece. Todo el mundo se merece lo mejor. Todas las personas merecemos tener el conocimiento. No podemos quedarnos con el conocimiento. Se cobra también por el conocimiento y está bien. Todos tenemos derecho a cobrar por lo que sabemos, por lo que hemos estudiado, por lo que nos hemos quemado las pestañas estudiando. Y está bien, también se puede compartir cosas gratis y no pequeños que otros tips, sino cosas de valor como este y las otras masterclass que voy a seguir dando. Si hay cómo compartirlas gratis, también se comparte. O sea, hay que compartir. Hay que compartir. Listo, vamos. Ahora seguimos. ¿Cómo podemos exprimir esto de aquí? ¿Qué podemos hacer? Ok, yo tengo aquí, vamos a ver, actividad de enlaces de salida. Ok, actividad de enlaces de salida me va a mostrar todos los links, mis hot links. Ok, todos los hot links donde yo te dieron clics mis visitantes. Ok, aquí va a aparecer todos tus hot links. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo podemos sacarle provecho a esto? De dos maneras. O sea, aquí y también acá en visitantes. Ok, vámonos primero acá a visitantes. Yo primero recomiendo siempre una campaña worldwide, ¿ok? Siempre recomiendo una campaña worldwide para testeo, todo el mundo, siempre. En ABO, lógicamente, la estructura de pilas es así, en ABO, worldwide. Una vez que ya tenemos corriendo varios días nuestra campaña de testeo worldwide, todo el mundo, aquí vamos a saber dónde tenemos más visitas, ¿ok? ¿Dónde tenemos más visitas? ¿Ok? Y ya, lógicamente, teniendo data, cuando vas a correr 2, 3 días con $2 y ya vas a venir acá y ya vas a hacer esto, ¿no? Entonces, tienes que tener corriendo tu campañita, si es de $2, por lo menos unos 10, 15 días para tener data. ¿Ok? Ya Facebook no está mostrando en el desglose de dónde vino tu compra, de dónde vino tu visita, no está mostrando nada. No está mostrando nada. Entonces, ¿tú qué vas a hacer acá? Te vienes acá, te vas a Visitor Map, vas a darle aquí en filtros y le vas a decir. Hasta la dirección IP te muestra, imagínate. Le va a decir país. ¿Ok? Y aquí te va a decir, mira, todos los países a lo que tú, donde tú estás teniendo visitas, todo. ¿Ok? Todos los países. No te permite exportarlas, creo, pero yo simplemente hago así. Clic derecho, copiar. Copio, lo llevo a un traductor de Google, porque no me gusta mucho usar bloc de notas, abrir otro bloc. Lo pego ahí en el traductor, elimino la. Esto de acá que dice 14 visitas, 13 visitas, solo me quedo con los países y segmento esos países, solo esos países, porque de ahí está viniendo mi tráfico. Ya no estoy gastando en impresiones mostrando a todo el mundo. Voy directamente donde yo estoy teniendo full visitas, ¿ok? Te dice hasta la cantidad de visitas que estás teniendo desde cierto país.
O por ejemplo, tampoco voy a donde estoy a una visita, imagínate corriendo 10, 15 días y solo tengo una visita, dos visitas de ahí, no. Escojo hasta los que tienen 10. 10. 10, depende de la cantidad de presupuesto que he invertido, ¿ok? Depende, si invierto mucho, poco, escojo hasta los que tienen un poquito más. Pero escojo hasta los que tienen 10, ¿ok? 10 visitas para arriba, que son los que más están activos. Una visita, no. Entonces, para tener una visita, por ejemplo, en Malasia, una visita nomás tiene. Tiene que haber mostrado Facebook mi anuncio muchísimas veces. Tuve que haber gastado en impresiones muchísimas veces en ese país para tener esa visita. Entonces, una visita no. Me voy y me enfoco solo máximo hasta 10 para arriba. ¿Ok? 10 para arriba y con eso segmento en Facebook. ¿Listo? ¿Pilas hasta ahí? Ta, 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 ta. Listo, hasta ahí. Dale el botón por atrás. Sí, Germán, eres el mejor. Gracias, gracias. Listo, entonces, está brutal esto, ¿sí o no? Excelente. Y las que vienen, va a estar más brutales las clases, las masterclass que voy a dar más adelante. Ya va a ver. Entonces, amigos, vamos. Teniendo ustedes los países acá, luego de su campaña de testeo en Facebook, ¿ok? Vamos a segmentar ahí, hacer una campañita de inversión unos 10, 15, 20 diarios durante 3, 4 días para llevar más data. O si vas con menos presupuesto, espérate unos 10 días a tener la suficiente cantidad de visitas. Aquí está. Entonces, te escoges. Yo me escojo hasta la que tienen 10. Okay. Si veo por ahí un país latino, ojo con este tips también, si veo por ahí un país latino que tiene 9, 8, lo cojo. Por ejemplo, en este caso Bolivia, me lo llevo. Porque Bolivia me vende, me compra también, ¿ok? Me lo llevo. ¿Listo? Pero acá está mi fuerte. En este caso, bueno, en este caso. De ahí en otros casos yo lanzo campaña y veo acá, entonces acá estoy llevando bastantes visitas en México, en España, Estados Unidos, boom, boom, voy a explotar eso de allá, boom, te vas para allá. Facebook ya no te está mostrando los desgloses. No importa con tu iOS 14, nosotros acá somos más pilas, ¿ok? Nosotros somos pilas. Excelente, entonces, otro pepazo de oro ahora, brutal, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos ahí de testeo, nos vamos a esto de acá, a segmentar por visitas. Ahora, si llevamos a nivel escala, ¿ok? Nivel escala pilas, ¿ok? Acá estamos haciendo una nivel escala pilas, 57, le digo yo. Ok, es una estrategia brutal para llevar tus resultados un poco más rápido. ¿Qué hacemos también? No ahora, no en el primer nivel. Cuidado a los alumnos que están haciendo la estrategia en este momento, vayan a hacer esto y se vayan a quedar con menos alcance. Lo otro que puedes hacer, que ya tienes data, estás teniendo ventas, buenas ventas diarias, 3, 4, 5 ventas, ya estás teniendo venta, ya has corrido un buen tiempo y quieres afinar un poco más, ¿qué haces? Vas aquí donde dice actividad de enlace de salida. Y ojo, te va a mostrar todos los links que tuvieron clic en tu sitio web. Entonces aquí tuvieron muchísimos pagos iniciados y aquí están los que compran. ¿Ok? Aquí están los que compran y aquí están los que hicieron pagos iniciados. Solo ellos están aquí. ¿Qué vas a hacer? Nuevamente, filtrar acá, país y voilà. Vas a coger los países que más pagos iniciados tuvieron, porque todos estos clics son pagos iniciados, ¿no? Más pagos iniciados estuvieron y le montas una campaña a tope a esos países, ¿ah? A esos países. Si te dice Chile, Estados Unidos, República Dominicana, México, España, boom, 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 los montas ahí y le mandas tu campaña conversión compra a esos países. ¿Ok? Eso es todo, amigos, con esta herramienta. Quiero saber sus opiniones. Como les dije, no quería que se quede solo con los alumnos. Pilas esto. Es brutal esto de acá, más que todo porque puede ayudar a muchas personas. No todos tienen para entrar a algún programa o a mi programa donde yo enseño esto, está bien. Pero yo les dije igual a mis alumnos que aprovechen porque la iba a sacar, la iba a mostrar, ¿ok? Iba a mostrarla y muchas personas necesitan eso. Listo. A ver, preguntas, amigos, ¿cómo vamos entonces? Vamos a ver en Facebook cómo estamos por acá. Excelente, hay casi 300 conectados. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá en Instagram, lo que se están perdiendo, bueno, a lo mejor ya son pilas, ya saben esto. Muy buena, 52 compartidas. Ahorita vamos a esperar vamos a pedir otras compartidas más. ¿Lo vale o no la vale? Esto necesita llegar a más personas, ¿ok? Necesita llegar a más personas. 60 compartidas, muy bien. Una bomba esta herramienta. Para la otra herramienta necesitamos otras más compartidas.
Vamos a ver entonces, ¿qué les pareció? Excelente, me dicen por acá, excelente, muchas gracias por compartir. La aplicación es de pago o gratuita, es de las dos formas, ¿ok? Pero lo que te mostré ahorita es gratis, no tienes que pagar nada. Ya con eso te digo, es brutal, todo lo que acabé de hacer ahora es gratis, no necesitas pagar ni suscribirte a ninguna a la herramienta. ¿En qué consiste? Estamos en otra cosa ahora. Eso es para... Esa es una estrategia que tenemos adentro los alumnos, ¿ok? Muy buena la clase. Gracias, gracias, gracias. Bueno, no tienen preguntas. Fui muy claro. Me gusta cuando soy bien claro. Cuando no hay preguntas, quiere decir que la clase fue muy, muy clara, ¿no? A ver... Listo. Estoy usando la gratis. Estoy usando la gratis. Listo. Listo. Excelente. Me alegro mucho. No. Es gratis. Ahí le dice que tienes 4 días de prueba. No, mírate la opción. Dale clic donde yo te digo y no pongas registrarte ni nada. Regístrate totalmente gratis. No tienes que pagar nada. Absolutamente nada. ¿Cuándo abres inscripciones a pilas? Por el 20 de este mes, aprox, ¿ok? Voy a darles un contenido brutal previo a la apertura de pilas. Así que, si van a entrar a pilas, asistan. Si no van a entrar a pilas, asistan para que aprendan, ¿ok? Igual, porque no, ustedes saben, yo no voy a compartir, yo no comparto, yo no hago clases de para ganar dinero necesitas tener una cuenta de Facebook, necesitas hacer... No, yo voy al grano a darle valor, algo que funciona, que puedan utilizar y aplicar, ¿ok? En ese rato. Entonces, si van a entrar a pilas, asistan. Si no van a entrar a pilas, igual asistan para que aprendan, ¿ok? Aprendan, aprendan que el conocimiento es poder, como se dice. A ver, listo. Ya no hay más preguntas. Estuvo muy buena entonces la explicación. Vámonos entonces, amigos. Vamos a ver cuántas compartidas tengo. Espero unas 30 más. Quiero llegar a las 100 compartidas solo para que le llegue a más personas esta info. Unas 100 compartidas. Vamos a ver cuántas tenemos. Tenemos 60. Falta muy poco. Ya les digo, en sus grupos, en sus canales, en sus grupos, en sus perfiles. Pilas ahí. Espero por acá un momentito unas cuantas compartidas más, apenas tenemos, déjenme que cargue la página. Sí, 60 compartidas, apenas unas cuantas más pilas, vamos ahí. Ok, vamos unas, ya les aparece el botón compartir, denle ahí porfa y a compartir, amigos. Compartan en los grupos, de verdad que esta info sí les va a ayudar a muchísimas personas. Miren, ahorita están llegando tarde muchos. Tab counter, entonces no han visto toda la explicación, pero compartan. Si comparten, le va a llegar a muchas personas más. Yo comparto, ustedes comparten, ¿ok? Listo. La otra herramienta, voy a esperar unas 30 compartidas más. Eso es rápido, el botón compartir y listo, ¿ya? 30 compartidas más y nos vamos por la otra herramienta, ¿ok? Para que también comiencen desde hoy mismo a utilizarla. Hay 65 compartidas, no ha subido nada. No pregunten sobre pilas al momento porque todavía no hay... No estoy hablando de pilas, ¿ok? Entonces, no nos confundamos, no nos desviamos para que la clase quede grabada específicamente de esto, ¿ok? No preguntemos nada de pilas, por favor. Listo, vamos a ver cuántas compartidas y llegamos ya para seguir avanzando. Si no, toca esperar. Amigos, estamos en Facebook. ¡Wow! Subió como la espuma esto y ya estamos en 80 compartidas. Ustedes no se andan con rodeos. Ya estamos en 80 compartidas. Ok, igual si quieren seguir, excelente. Pero ya ahí vamos a seguir entonces con la siguiente herramienta. Como yo digo también, uno de los eslogans de pilas, acá no andamos jugando. Acá andamos trabajando. Ok, entonces. ¡Ah, wow! Brutal. Como ustedes tampoco andan jugando. Ustedes están en pilas. 87 compartidas. Muy bien. Yo creo que con la otra ya reventamos a los 150 compartidas, ya con la otra herramienta, ¿no? ¿Okay? Vamos a darle suave. Vamos a meterle amor, vamos a meterle duro a la otra explicación. ¿Listo? Entonces, queda ahí, stat counter, aquí. ¡Listo!
Yo también quiero saber si podré ver la clase más tarde. ¿Se fue la transmisión? ¿Me comentan, por favor? ¿Se fue la transmisión o es al señor Rojas que se le fue el internet? ¿Me confirman, por favor, antes de avanzar para no hablar en vano? ¿Me confirman, por favor, si está todo acá? Pilas, pilas, pilas. Acá dice se fue la transmisión, me confirma. Acá estamos. Ah, entonces se le ha ido el internet al señor Rojas Andrés. Perfecto. Ok. Excelente. Excelente. Excelente, excelente. Se me fue. Listo, amigos. Ya, ok. Dejen de comentar. Vamos a seguir. Ahí está. Listo, carito. Excelente. Continuamos. Déjame tomar un vasito de agua, por favor. Salud. No. Hotjar es diferente. Hotjar te muestra la actividad de las personas dentro de tu sitio web. Pero tú tienes que estar ahí viendo todos los días cuántas visitas que te viste, qué hizo cada visita, ver el video que hizo. Entonces, ¿para qué quieres estar ahí prendido? Lo recomendable es instalarlo solo cuando vayas a hacer algún análisis de tu sitio web y desinstalarlo para que no haga muy, muy lento tu sitio web. ¿Okay? Sí la recomiendo, sirve mucho si no estás teniendo ventas, por ejemplo, y quieres saber si tiene algún problema tu sitio web. Entonces, instala Hotjar y ver qué está pasando en tu sitio web, qué pasa cuando las personas entran, ¿por qué no compran? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan dentro de tu web? Entonces, eso te ayuda. Pero no te recomiendo tener instalada porque hace muy lenta tu landing. ¿Listo? Ok, continuamos. Listo. Vamos entonces, ahora sí, con la otra herramienta. Es muy sencilla, pero ustedes solo de poner un poquito de sentido común y darle un enfoque diferente a lo que vamos a ver. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces la otra herramienta. ¿La tengo abierta? Sí, acá está. Keyword Shooter. Listo. Déjenme revisar nomás la cantidad de compartidas y continuamos. Listo. Wow, brutal. No se andan con rodeos ustedes también. Somos pilas aquí. Listo. Vamos a ver entonces. Nos vamos. La otra herramienta, amigos, que le quiero presentar es esta de acá. Se llama Keyword Shooter. ¿Ok? ¿Cómo se diga? Keyword Shooter. Keyword Shooter. Escriben en Google. Aquí está. KeywordShooter.com. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, Keyword. Ok. Escriben en el gran Google, Keyword Shooter, en el gran Google que todo lo sabe, todo lo ve. Y escogen esta de aquí. Ok, esta. Listo. ¿Qué hace esta herramienta y cómo nos puede ayudar? Es una herramienta gratis. Ok, gratis. Nos va a ayudar mucho, mucho si tú eres una persona pilas, si trabajas, te gusta trabajar, te gusta diferenciarte de la competencia, etcétera. Te va a ayudar mucho, 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 mucho. ¿Cómo te va a ayudar? ¿Ok? ¿Cómo te va a ayudar? Déjenme, acá está mi administrador de anuncios. Listo. Keyword Shooter. Listo. Por ejemplo, esta herramienta lo que hace es darte palabras claves relacionadas a lo que tú le pongas aquí. ¿Ok? Pero son palabras claves o frases que las personas están ya buscando en Google. ¿Ok? Existen herramientas como Keyword Planes de Google, herramientas de palabras claves de Google, etcétera, etcétera. Pero esta también, como ustedes ya saben y les he dicho, me gusta ir al grano. Me gusta ir específicamente a lo que yo quiero. No me gusta con tanta cosa que no necesito. Por eso es que también mis mentorías y mis programas se llaman pilas directo al grano. ¿Okay? Saco la grasa y dejo la carne.
¿ok? Así es, y con todo. A mí me gusta sacar la grasa y dejar la carne acá. Entonces trabajo solo con eso. ¿Listo? A ver. No sé, me dicen si se escucha, si se ve. Creo que se paró la transmisión o no se ve. Creo que no estoy transmitiendo. Ah, no estoy transmitiendo. Excelente. Brutal, no estás compartiendo pantalla. Tranquilo, que no avancé, tranquilos. Ya vamos, ahorita sí ya. Por suerte, se pusieron pilas acá y me vinieron a avisar. Por eso me gusta estar preguntando muchas veces si se ve o no se ve. ¿Listo? Seguimos entonces, tranquilo, que no ha pasado nada. Listo, la herramienta, amigos, se llama Keyword Sheeter. ¿Ok? Keyword Sheeter. Escriben así en Google, acá les aparece, es esta de aquí. ¿Ok? Es esta herramienta. ¿Ok? Y se les abre aquí. ¿Qué hace esta herramienta y cómo nos puede ayudar? Como ya les dije, esta herramienta nos va a arrojar palabras claves relacionadas de manera bulk. Bulk es a montón, masivamente. ¿Ok? Pero no solo cualquier palabra ni combinaciones. Lo que va a hacer son palabras, a darnos palabras que ya están buscando las personas en Google. Frases claves que las personas están buscando en Google. Entonces, nos va a sacar muchas ideas. Y no solo eso, sino muchísimas cosas más que ya van a ver, de cómo podemos utilizar esto de acá. ¿Ok? Vamos a ver, si tú estás promocionando, por ejemplo, el producto de postres saludables, ¿sí? ¿Qué haces? Ok, vamos a Keyword Sheeter, postres saludables, ponemos acá la palabra postres saludables. ¿Ok? Pilas con eso. No siempre vayas a poner el nombre de tu producto. Tienes que ser un poquito ingenioso de saber cómo las personas buscarían ese producto, ¿ok? Cómo hacer postre. Pero si es que estás buscando, si es que estás, tu curso es de cómo hacer postre, ¿no? Entonces, cómo hacer postres saludables o qué debo hacer, cosas así. Tienes que buscar un ángulo, una palabra clave que identifique tu nicho para ponerlo acá, ¿ok? Por ejemplo, si pones, vamos a probar con esto, ¿ok? ¿Qué hacemos? Ponemos la palabra acá. Puedes poner muchísimas más. Vamos a poner todas las palabras que quieras, pero con una suficiente, ¿ok? Vamos a poner solo postres también. Ah, porque es postres saludables, ¿ok? Postres es una cosa, postres saludables ya es más específico. Entonces, tú estás vendiendo postres saludables, ¿ok? Si ves, tienes que irte por lo específico. Vamos solo por eso. Vamos solo por eso para probar. Vamos a ver aquí y miren la herramienta lo que va a hacer. Nos va a arrojar palabras claves, muchísimas palabras claves. Todas estas palabras, todas estas frases, las personas las están buscando ya en Google. Tienen búsquedas. Si tienen búsquedas, tiene demanda. Entonces, es un producto que se puede vender. ¿Ok? Si tú dejas correr, te sigue arrojando buenas palabras hasta que llega un momento en que ya comienza a arrojar palabras que no tienen nada que ver y le das stop. Si le metes 10, 20 palabras claves ahí, te da un montón de palabras súper buenas relacionadas. ¿Ok? ¿Qué hacemos? A ver, frutos, vamos a ver. Tú comienzas a analizar, tienes un blog de notas, por acá no me gusta el blog de notas, vamos en traductor, a mi confiable traductor. Ya tenemos 11 en Instagram, ¿ven? Vamos aquí y vamos a sacar semillas. Ok, vamos a cerrar esta pestaña de acá y vamos a cerrar también ya esta herramienta de aquí. Y pum, 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 pum. Vamos a poner esto acá. Ok. Solo para confirmar si me están viendo. Sí, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos acá. Y yo veo recetas con avena. No me interesa. Para niños. Ok. Sin horno, beneficios. Ya les voy a explicar. Déjenme hacer la tarea. Un poco así tienen que estar ustedes. Ok. Tutum, yugondas, domicilio. Harina, definición, chocolate, fáciles. Tututum, bajamos, microondas. Bajo en calorías, me puede servir. Vamos a darle copiar. Ya les voy a explicar. Ok. Nutritivo, barato, fácil de hacer sin horno, veganos. Listo, ya va a comenzar a dar forma a esto. Voy a hacer con unos cuantos ejemplos. No quiero aburrirlos, pero si son, les gusta esto, tienen pasión, me imagino que no importa el tiempo para ustedes, bajar de peso. ¿Ok? Listo. Para ir al grano.
Vamos y sacamos todas estas semillas, las ponemos acá, ¿ok? Pero ¿saben qué es lo brutal de esto? Si ustedes se ponen pilas, ¿ok? Si ustedes se ponen pilas, porque las personas no nos vamos a seguir lo que hace otro, pero no analizamos muchas veces. Entonces, es bueno analizar, es bueno diferenciarnos del resto para poder optimizar nuestros resultados. Por ejemplo, en este caso, si tú estás vendiendo productos de postres saludables, ¿qué hace la mayoría de las personas? De los afiliados, ¿qué hacen? Van a Facebook, ¿ok? Van a Facebook, segmentan postres, segmentan pasteles, segmentan lo que sea. ¿Sí ven? Lo que sea segmentan. Pero miren la brutalidad del poder que tiene esto de acá para que tú seas diferente al resto. Acá te dice, por ejemplo, bajar de peso. ¿Qué te viene a la cabeza? Que tú puedes ir a Facebook, ok, vas a Facebook, acá está, segmentación detallada, ya segmenté acá la edad, el idioma español y todo, bueno, vas a Facebook, acá está el idioma español, acá pones bajar de peso, ok, buscas, no está, ahí está, bajar de peso, listo. Puedo seguir acotando, ustedes saben que a mí me gustan las capas, yo soy el pionero acá mostrando eso de las capas, me gusta mucho trabajar con capas. Pero lo voy a hacer corto para que ustedes vayan pensando. Ya mismo les hago un ejemplo con capas. Pero ustedes se van acá y ponen bajar de peso. ¿Por qué ponen bajar de peso? Porque las personas están buscando postres saludables para bajar de peso. Solita la herramienta te dio un nicho donde no están trabajando tus otros competidores. Todos están allá matándose con palabras, con nichos acá de postres, de tortas, de lo que sea. Y tú te vas a un nicho de bajar de peso. Te vas a otro nicho de, qué sé yo, diabéticos. Ok, este de acá está bueno. Claro, los diabéticos no pueden comer azúcar, buscan productos sin azúcar, tú dices postres saludables, ok. Vamos a ver, dieta para diabéticos, lo mismo viene a ser, listo. ¿Y qué hacemos entonces? Diabéticos, veganos, veganos también es un nicho, veganos es un nicho, ¿qué más? Dieta, otro nicho. Y así. Si tú pones bastante palabras clave, te va a arrojar un montón acá. Okay, pero vamos a ver qué podemos hacer acá. Aquí está. Dieta para diabéticos. Ahora, tú estamos trabajando con el producto de postres saludables de seminarios, ¿ok? Cualquier producto. Pones acá dieta para diabéticos. Si estás con el producto de seminario, por ejemplo, Mauricio tiene autorizado que puedes cambiar el logo incluso del producto, poner otro enfoque. Es como el producto como que fuera tuyo, dice él. Puedes ponerle totalmente otro enfoque, ¿ok? Venderlo como tuyo. Tú puedes poner un producto, el mismo producto, poner un logo de postres saludables para diabéticos, sin problemas. Puedes incluso preguntarlo porque él lo ha dicho en vivo muchas veces. Y te alejas de tu competencia y estás solo con un producto para ti, lógicamente en el checkout de decir postres saludables, pero es lo mismo, tú le enfocas acá. Y en tu anuncio tú vas y le abras a esta persona, no lo hablas general a personas de... No le hablas como aprende a preparar postres, qué sé yo, general. Háblale específicamente a esta persona. Si sufres de diabetes y te gustaría aprender a crear postres saludables, imagínate, ahí le estás hablando, si sufres de diabetes, específicamente a la persona que está en este nicho de acá, y no hay nadie de ese producto trabajando ahí. ¿Ok? Ya te voy a poner más ejemplos, pero hasta ahí, cuénteme, ¿le captaron la idea? ¿Ok? Listo, 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 listo. Excelente. Brutal, ¿verdad? Brutal, excelente, excelente. Vamos a ver, comentaron, listo. Eso no es nada, ya vamos a ver cómo más podemos darle la vuelta a esto. ¿Y cómo, qué les pareció? Hasta ahí nomás. ¿Qué les parece? Para ponerles otros ejemplos más. ¿Ok? Ok. Interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Está buenísimo. Excelente. Ok. Listo, 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 listo. Vamos a ver qué más podemos hacer. Ah, claro, vas a estar solito, como te digo. Vas a estar solita. ¿Ok? Solita ahí. Listo. Vamos a ver, seguimos entonces, voy a parar por aquí, compartir, listo, nos vamos acá. ¿Ok? Listo.
Vámonos acá. Diabéticos, lo que sea. Acá yo puse algunas palabras. Veganos, mira, veganos, es otro nicho. Pones el nicho de veganos ahí en Facebook, vas y te lanzas para ese nicho y le hablas a esa persona. Si estás pensando en cambiar o ser vegano, ya armas un copy bonito, como un copy vendedor, como les enseñé en la masterclass de copies, brutal también. ¿Ok? Ok, acá, mira. Diseño de interiores. Vamos a ver este de acá. Yo escogí algunos ejemplos ahí para hacerlos acá y mostrárselos en vivo. Pilas, los quiero atento. Compartan, den like, comenten mientras carga esto. Ok. Esto tranquilamente, amigos, nadie se los enseña. Ok. Y ahora todo el mundo, lógicamente, va a estar hablando y está bien, hay que compartir. Por eso les digo, compartan el contenido. Esto es gratis, esto es gratis, lo de acá es gratis. Las clases que vienen más adelante, la semana que viene, si también son gratis, les digo, si van a entrar pilas, entren, bienvenidos. Si no, vayan igual para que asistan y aprendan. Así que, pilas. Vamos a poner este de acá, diseño de interiores. Es un producto que se está vendiendo bastante, que también es de seminarios, creo, ¿sí? Les digo que hagan con los de seminarios porque, como les dije, Mauricio autoriza eso de ahí, que pueden darle otro enfoque totalmente diferente al producto, sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema, ¿ok? Diseño de interiores. ¿Qué podemos hacer con diseño de interiores? ¿Qué hay acá? Vamos a ver. Lógicamente, tienen que poner muchísimo, unas 5 o 3 palabras que les mande, les arroje más palabras, ¿no? Yo lo estoy haciendo por hacerlo rápido acá y encontrar unas cuantas. Vamos a parar ahí a ver qué nos arroja por acá. Ya, vamos a parar por ahí. Vamos a ver qué hay acá. Hay otra ventita. Déjenme capturar otra venta aquí en Instagram. Ahí mientras transmito en vivo. Listo. Ok, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Entonces comenzamos a analizar. Ah, miren, esto es lo que más acá. Miren esta brutalidad. Disculpen que diga brutalidad, no sé si su país es grave. Aquí encuentras un nicho ya para diseños de interiores. Aquí iba a decir brutalidad. Arquitectura, listo, vamos acá. Vamos a ver si está para segmentar esto en Facebook. Arquitectura, listo. Ok, miren, diseño interiores también está para segmentar, pero no solo vas a poner diseño interiores, todos van a estar ahí, pues. Hay que diferenciarse. Yo soy muy, muy, muy fan de las capas, entonces yo ahí acotaría de ley. Ok, vamos a ver qué hay. Casas, departamentos, todo eso está por filtrar en Facebook. Todo esto está por filtrar. Tú filtras departamentos ahí o los puedes poner en una de tus capas y diseño de interiores, sin problema. Eso está para targetear en Facebook, igual. Guadalajara, historia, habitaciones. Ok, me salen pocas porque solo pongo una, pero sería de poner 3 o 4. Así que ahí ya saben ustedes. La comedor, universidades, decoración, exteriores, ok, arquitectura, ¿cuál puse acá yo? Arquitectura, ok, ambientación, paisajismo, arquitectura, exteriores, decoración, mobiliario, ok, vamos a ver decoración. ¿Qué hacemos? Si arquitectura me arroja 100 millones de personas, en el idioma español no está la expansión, no está aquí, ¿no? No, ok. 100 millones de personas es muy grande, no lo hagan, ¿no? Pero acá Cable Shearer te dice que también estas personas buscan acá diseño de interiores y decoración. ¿No? ¿Qué hacemos? Vamos a ver si acotando encontramos decoración. Vamos a ver si hay. Decoración, decoración. Ay, sí hay, brutal. Me bajó a 13 millones, 13 melones, le digo, brutal. Con eso me lanzo, ¿ok? No le pongo filtro de rentabilidad, que es otro término que traje también yo en la primera masterclass que vi acá y se comenzó a hablar de eso. Por eso les digo, siempre aportando valor, ¿ok? Arquitectura, decoración. Aquí, ¿por qué no pongo filtro de rentabilidad? Porque
ya esta es una profesión, o las personas de arquitectura ya es otro nicho, decoración, son personas que ya trabajan en esto, ¿ok? Arquitectura más que todo. Si pongo arquitectos, tampoco pongo filtro de rentabilidad porque es una persona que ya tiene una profesión, ¿ok? Si yo estoy, por ejemplo, en decoración de globos o manicurista premium, sí me toca poner filtro de rentabilidad porque son muchas personas que quieren, de bajos recursos, quieren emprender en eso, de manicurista o de lo que sea. Entonces pongo filtro de rentabilidad para llegar a personas que trabajan en cierta área o les gusta cierta cosa. Pero miren ahí cómo yo encuentro un nicho donde no hay nadie. ¿A quién se le ocurriría para diseños interiores segmentar acá? Todo el mundo va a buscar ahí diseños interiores, etcétera. Y ojo, tú puedes decir, ya, voy a poner diseños interiores y darle sugerencia y poner todo lo que pone acá abajo, me da sugerencia Facebook. Pero pilas, eso lo hace todo el mundo. Y tú vas a estar ahí igual haciendo lo que hace todo el mundo. Entonces, ¿qué te parece si mejor te diferencias y tú vas y eres más pilas y haces esto? ¿Ok? Listo, vamos a ver por acá. Vamos a ver otro ejemplo, hasta ahí nomás, brutal. Decoración con globo, terapia con imanes es uno que también lo analicé con uno de mis alumnos la semana pasada. Vamos a ver qué podemos encontrar para darles ejemplos acá. Este es otro producto de seminarios. Por cierto, ya cerró seminarios. Si no, esta clase estaba brutal para que compren seminarios con mi link. Pero por ahí, si hay alguien que no ha entrado a seminarios, pilas, ya saben, me escriben también para poder ayudarlos y pasarles el link para que entren en los seminarios. Terapia con imanes, ¿ok? High keyword, vamos a ver qué nos... Ya les digo, pongan dos o tres palabras ahí relacionadas, ¿ok? Yo siempre cuando pongo tres, cuatro palabras, espero hasta que haya 300, 400, 500 palabras. ¿Ok? Vamos a ver. Stop. Listo, vas a promocionar el producto terapia para terapia de imanes, ¿ok? ¿Y qué podemos encontrar acá? Biomagnetismo. Bueno, vamos a ver, no sé si podría estar o no estar targeteable en el tóxico. Vamos a ver si el tóxico lo targetea aquí. Ah, brutal. Díganme, amigos, ¿quién de terapia con imanes va a segmentar acá? Va a venir acá y busca sugerencia, sugerencia, sugerencia y ya. ¿Okay? Pero mira, terapia con imanes. No sé si está terapia con imanes aquí, porque si está, sería bueno poner terapia con imanes aquí y acotas con biomagnetismo. Sí, esto es brutal. Ansiedad, amigos. Ay, esto está brutal. Ojo a la idea. Ojo a la idea. Nadie va a meterse en el nicho de ansiedad. Todos van a ir terapia con imanes o no sé qué relacionado tenga eso. Pero ¿a quién se le ocurriría segmentar para ansiedad? Es algo que esas personas que tienen ansiedad buscan ese producto y tú no se los estás mostrando. ¿Ok? De ley hay ansiedad aquí. Tiene que haber. Vamos a ver si hay ansiedad. Vamos a darle aquí. Tiene que haber. Si no hay ansiedad, tiene que haber estrés o algo, pero todo es lo mismo. Tiene que haber ansiedad. Me acuerdo que yo trabajé con este nicho también de ansiedad. 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 No hay ansiedad, ¿eh? Ok, pero puede haber, ¿cómo era eso de ansiedad? Aparte de estrés, era otro. No me acuerdo. Sí, ansiedad era, ansiedad. Ya no está targeteable, bueno, pero bueno, por ahí tiene que estar. Estoy seguro de que está ahí. Adelgazar, miren, artritis. Terapia para imanes con artritis. Las personas que tienen artritis, vamos a ver si está esta de acá. Buscan terapia para imanes. Artritis, aquí está. Mira, artritis, la otra también puedes escogerla, las dos, artritis y la otra, y le muestras, haces tu landing o tu producto, primero haces tu anuncio hablándole a esta persona, ¿ok? Ojo, haces tu anuncio hablándole a esa persona, específicamente a esa persona con la que estás segmentando. A ella segmentas y le hablas en el anuncio y luego en la landing le hablas, le sigues hablando específicamente a esa persona que estás segmentando ya. ¿Ok? Específicamente, ahí está, depresión, trastorno, obsesión, excelente, exacto. Acá te vas a sacar ideas a tope, vas a sacar ideas brutales. ¿Ok? Vamos. Adelgazar, ese nicho es inmenso. Entonces pones adelgazar, acotas con artritis. Vamos a hacerlo, ¿eh?
Porque adelgazar es inmenso, me imagino, ¿no? Recetas para adelgazar, recetas, no, 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 recetas no, porque están buscando recetas. Perder peso es lo mismo que bajar de, es lo mismo que adelgazar, ¿no? Vamos a poner bajar de peso. Okay, bajar de peso. Vamos a ver si hay 8 millones. Ah, no hay mucho, no hay mucho, hay 8 millones nomás. Vamos a ver acá si hay artritis dentro del nicho de bajar de peso de personas con artritis o no. No, muy poco, 240 mil. Ansiedad, vamos a ver con ansiedad. Ah, no hay ansiedad acá. Obsesión, ¿cuál me dijeron ustedes? Me dijeron algunos. Miren este nicho de acá, autismo. Autismo, ahí para quién se le va a ocurrir segmentar este producto de acá, de terapia con imanes, segmentar acá en autismo. Nadie, ustedes van a estar solitos, pero vamos a ver primero si hay, ¿no? No nos emocionemos. Autismo, ahí está. Autismo. 7 millones, un excelente público. Yo me quedaría solo con esto si hago una. Si hago una. Si voy por otra estrategia que nosotros hacemos, sí me quedaría solo con este nicho de acá. Porque Facebook es muy inteligente, igual termina. A mí me gustan las capas muchísimo, porque me ahorro un poco de presupuesto, mucho presupuesto, ¿ok? Pero Facebook es tan inteligente, tiene muchísima data, que tarde o temprano igual termina haciendo su trabajo. Facebook termina haciendo su trabajo y es encontrándote público. Si sabes hacer la estrategia correcta, sabes hacer la cosa bien. Entonces, mira aquí, autismo. Vas en el anuncio, le hablas, es como que crees un producto específico para ese nicho. ¿Ves? Y le hablas específicamente a esa persona. A la mamá de esa persona, puede ser, o a esa persona, etc. Entonces, esta herramienta, amigos, es brutal. Vamos por el. Vamos a poner acá yogas, la última de ejemplo. Vamos a ver acá yoga. Vamos a ver primero, voy a ver cuántos conectados hay, ¿ok? Vamos a ver cuántos conectados hay mientras se carga la herramienta aquí, ¿ok? Vamos a ver, StreamYard, vamos a ver cuántos conectados tenemos en Facebook. A ver si de parada si está. Los he tenido cautivos, ha estado muy bueno, parece la clase de cuántas compartidas hicimos. Y esto no es nada, amigos. Si esta les parece brutal, las otras que vienen no se la pueden perder. No se la pueden perder. 104 compartidas, casi 300 conectados. Excelente. ¿Ok? En Instagram también hay conectados. 300 en Facebook. Y en YouTube no he visto, pero bueno. Listo, vamos entonces. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Dónde era? Acá. Vamos a parar acá. Yoga. Listo. Si se ve la pantalla ya. Sí, ya se ve. Yoga, ok, uff, acá, wow. Este producto es, si vamos a vender, de ejemplo, les pongo yo el producto de yoga para niños, que se está vendiendo muy bien también en Facebook, en seminarios, en la parrilla, yoga para niños se llama. Entonces, venimos acá, mentales, beneficios mentales, ¿qué podemos sacar? Relajación, miren, todos se van a ir allá por yoga. Tú te vas por relajación, miren el embarazo, esto. Tienen ustedes también pilas, amigos. Tienen que identificar no algo tan abierto. Siempre irse por lo más específico. Siempre lo más específico funciona mejor. Siempre, ¿ok? Imagínense, yoga para el embarazo. Yoga general es algo. Yoga ya general ya es algo, un nicho. Pero yoga para el embarazo ya es un nicho más específico, ¿ok? Yoga para el embarazo es un nicho ya específico. Yoga para el embarazo en algo más, ya es mucho más específico. Si se van ahí, justo a lo específico, van a ir a una audiencia súper específica interesada en eso de ahí, porque es súper específica. Eso es brutal. Cuando ustedes tienen algo específico, es brutal. El producto se llama Yoga para niños. Vamos a ver si relajación o ejercicio de relajación hay en Facebook. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí se me inhibió esto de acá. Wow, no me digas ahora. Esperémonos un segundito. Hablándose de la transmisión, ¿cómo estamos? ¿La transmisión? ¿Bien la transmisión? Sí. Listo. Ejercicios de relajación. Vamos a ver si hay en Facebook, ¿ok? Uy, chica, que esto debería, esto no está ni en pilas. Y aquí los alumnos ya me guindan. Que suba esto hoy día mismo. Segmentación detallada. Vamos a buscar primero yoga, que es nuestro nicho principal, ¿ok?
Bueno, pongamos relajación. Ejercicio o técnica. A ver, pongamos relajación a ver qué nos sale. Relajación. Técnicas de relajación, ok, técnicas de relajación. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a poner, ojo, ojo. Pongo acá yoga. Ya saben, las capas. Yoga. Acoto por la que encontré allá. Técnicas de relajación. Uy, chica, ya con esto. Ya con esto, amigos, ya el que no vende, uy, es sin estar en pilas, ok. Sin estar en pilas. Muchísimos van a vender. Sí, este está brutal. Sin necesidad de estar en pilas, ¿ok? Ya, esto es. ¿Ok? Ok, yoga, técnicas de relajación cuando me da 13 millones. 13 millones, ok, vamos a ver. 13 millones está bastante bien. Está recontra, qué bien, ok. Meditación, ahí hay otro, ya vamos a ponerlo. Meditación, miren. ¿Cuál más? No vayan por lo que les recomienda Facebook, ok. No vayan por eso, todo el mundo va a escoger allá. Meditación y respiración, ok. Aquí mismo, para inflar más ese público, porque voy a hacer una tercera capa. Meditación. Sí está, ok. Y respiración. Uf, ok, vamos a ver. Vamos a ver. 56 millones de personas. ¿Listo? 56 millones de personas. ¿Qué haría yo aquí? Aquí ustedes están recibiendo varias clases de diferentes cosas al mismo tiempo. Hasta de segmentación avanzada. ¿Qué haría yo aquí? El producto es yoga para niños. Como les digo, siempre usar un poquito la lógica. Está enfocado a padres. Entonces, ¿qué haría yo acá? Me voy y acoto. Padres o padres es muy específico. Voy a poner, puedo poner familia, puedo poner padres todos. Vamos a ver si con padres todos no se me baja mucho. 13 millones. Uf, brutal. Brutal. 13 millones. Me aseguro que la persona que está acá, en este público de aquí, le interesa esto de del yoga, de la meditación, respiración técnica y además son padres porque el producto es para niños. Si quieres más en específico, te puedes ir allá a padres, paternidad, te puedes ir a padres con hijos de tal edad, uf, maravillas, ¿ok? Solo ahí y poniendo acá otra. Ya está brutal. Esto está ahí para enviar. Ojo, y aquí estamos hablando del producto de yoga, ¿ok? Yoga. Puedes hacer un nicho específico de meditación y enfocar ese producto a ese nicho específico. Meditación, relajación, técnicas de relajación, etcétera. Esta herramienta, amigos, los va a hacer a ustedes diferenciarse de todos. Bueno. La saben ahora, la conocen muchos. Genial, porque todos, mientras más competencias, todos ganamos. Brutal. Sáquenle en el macho, el más macho. Sáquenle en el máximo provecho. Aprovechenla. Las dos herramientas que les compartí ahora. Uf, y el nivel que tienen, amigos, es brutal. Ok, entonces. Vamos acá. Listo, me cuentan en los comentarios, entonces, amigos. Preguntas. Primero, ¿qué les pareció? Ok. ¿Qué les pareció la herramienta? Preguntas relacionadas a la herramienta. No hablemos de pilas, no hablemos de qué pasa si tengo. No, nada. Hablemos de lo que les pareció la herramienta. Está bien, está mal, la van a aplicar, no la van a aplicar. No, para otros temas sí voy a dar otras clases, no se preocupen, pero esta no es una clase de preguntas y respuestas porque quiero dejar este video específico para esto. ¿Ok? Específico para esto, entonces. Quiero que sea específico. ¿Listo? Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, mi hermano. Muy bien, muy bien. Pilas. Seguro lo voy a aplicar. Isa, ¿cómo estás, David? Si están están allí. Tienes que buscar primero cuál es, qué busca tu público, David. ¿Qué busca? ¿Qué quiere tu público? Y eso.
buscarlo. ¿Qué busca? ¿Cuál es la transformación que quiere ese producto, esa persona? Ahí está Wendy, listo. Excelente. ¿Te buscas otra palabra clave? ¿Te buscas otra palabra clave? Yo te estoy buscando diferentes ángulos para que tú también tengas la creatividad de buscar diferentes palabras clave. O sea, no puedes limitarte específicamente a algo. Hay que salir de la caja, ¿ok? Hay que salir de la caja. Hay que ser pilas, ingeniosos. Buscar por donde sea. No necesitas saber. Para eso nosotros tenemos una estructura, Josué, de testeo previo. Esto yo no les estoy diciendo hagan así. Esto ya es cuestión de ustedes, pero así se segmenta. Pero nosotros ya tenemos una estructura previa de testeo y ya sé cuál nicho vende. Entonces yo ya voy a eso, ¿ok? Y cuando segmentamos con capas, por ejemplo, aquí, como les expliqué en esto, Josué, en este caso de aquí, siempre me preguntan eso, pero no entiendo porque es un poco de lógica. ¿Ok? Yo no necesito saber cuál de estos nichos me venden. Yo lo único que sé es que el final de acá, el resultado de todos estos es el que me está vendiendo. ¿Ok? Es el resultado de todos estos. ¿Ok? El nicho que me vende viene a ser todos el que llega hasta acá al final. No necesito saber si este de acá no. El que me vende, no estoy hablando de padres, estoy hablando del resultado de la combinación de todos, o sea, esta cantidad de acá. Ese es el nicho que me vende. ¿Ok? De entrada te recomiendo primero testear varios con capa y sin capa. Es que hay que saber hacerlo. Y para eso necesitas sí estudiar un poquito, probar y hacer varias cositas. Ah, no compartí la pantalla, pero bueno. A ver, vamos a compartirla. Okay, vamos a compartirla para no dejarlos a medias. ¿Ok? Yo no necesito saber, amigos, si este nicho me vendió, este de acá, porque yo ya validé allá en la herramienta que estos nichos les interesa a esa persona. Ahora, lo que yo me interesa es si este conjunto me vendió y quién está dentro del conjunto es todas las personas acá. El que me vendió al final es el final, el resultado de todas estas combinaciones. Ese es el nicho. No específicamente este ni el de acá, no. Porque si lo pongo solo, a lo mejor no me trae tantas ventas seguidas. ¿Ok? El que me vendió en específico es la combinación de todos estos. Ese es el que me vendió, o sea, este público de acá. Y eso es lo que me interesa saber. Lógicamente, yo hago sin capas. Esta de acá la puedo poner sin capas, esta de acá también. O las hago con capas. Esto, como está tan específico que la herramienta me dice que lo buscan, lo puedo hacer con capas y por ejemplo, yoga y meditación y puedo poner un filtro de rentabilidad. ¿Ok? De una. Esa es la idea. Un poquito de pensar, de ayudarse con las herramientas también. Nada más. No, para nada. Otras técnicas de escala más. Sí se utiliza de entrada, pero para escala es otra cosa. Bueno, totalmente diferente. Ok, entonces vamos a ver. A ver. Segundos. Listo. Bueno, amigos, entonces voy a terminar la clase. Quiero invitarlos que ya en una semana, dos semanas, okay, voy a comenzar a dar unas masterclass. Esta es un aperitivo porque no pensaba dar esta clase ahora. La hubiera agregado a las masterclass que voy a dar. Pero imaginen. Solo imaginen que esta, que no estaba en la lista, solo la di así por darla. Imaginen las que voy a dar ya para la previa apertura de pilas. Esas van a estar belleza, belleza, belleza. Así que si vas a entrar a pilas, debes asistir. Si no vas a entrar a pilas, debes asistir y aprender, ¿ok? Pero pilas, ven con la tarjeta en la mano, amigo, porque de ley vas a querer entrar a pilas. O sea, es ley. Si no vienes a pilas, aprende y aprende las clases que te voy a dar, que prácticamente, sin mentirte, serían de pago en cualquier otro lugar. Si mira esto de acá que te acabo de dar, este valor es brutal. ¿Ok? Aprovechalo, sácale jugo. Pero a las masterclass te invito a que vengas con la mente abierta, dispuesto a aprender papel y pluma y a probar todo lo que enseño. ¿Ok? Todo lo que enseño ya han visto en mi grupo, en Instagram, los alumnos vendiendo. O sea,
No hay cómo tapar el sol con un dedo. Esto funciona. Hay muchas personas vendiendo, trabajando. Así que, pilas. Entonces, fecha definida. Todavía no tengo para las tres masterclass que voy a dar. Hubiera puesto esta ya. Eran cuatro, ¿no? Pero bueno, son tres. Sí, les digo que estén pendientes a mis canales. Instagram, Telegram y los grupos de WhatsApp. ¿Ok? Pilas, no es un curso. Ojo, es unas mentorías. Un mes intensivo, otro mes ya bajamos la guardia. No la guardia, ya vamos a afilar un poco los detalles. Pero así funciona, es intensivo, es otro nivel. En pilas estamos a otro nivel, como lo digo. ¿Ok? Listo. Entonces, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Déjenme ver cuántos. Sí, 300 muy buenas compartidas. Excelente. Les agradezco. Si quieren ir a Instagram, vamos a Instagram a conversar un momento. No, mentira, y ahorita sí ya descansar, ya es domingo, he estado trabajando con mis alumnos, con todos, por todos lados, entonces ya voy a descansar ahora, nos vemos en el transcurso de la semana, en los live por ahí, saludos, muchas gracias, estamos en contacto, a ver, gracias, excelente, listo, chao, nos vemos, pase bien. Ah, si pueden etiquetarme ahí en Instagram, genial. Etiquétenme en las historias de Instagram y ahí yo lo comparto en mi historia. ¿Ok? Listo. Gracias.